Pero quedará la duda de si el gobierno pudo hacer más para convencer a los mexicanos de seguir las medidas de higiene y protección. Este fue un gobierno que, por ejemplo, simple y llanamente, no quiso ponerse el cubrebocas. Veamos estas imágenes, son imágenes de anoche, imágenes que dio a conocer el sitio informativo MX, es la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, de compras en el Superama de la colonia Narvarte, sin cubrebocas, centro de la Ciudad de México. Imágenes de anoche. Ay, en fin, qué locura. Nada más que ahora como que me va a dar más nerviosito, la verdad. Qué miedo. Ahí estamos entonces, me voy a conectar ahorita porque ahí están, es cumpleaños de Nadia, están las primas. Órale, pese a que el gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía Benito Juárez, donde está ese superama, han promovido el uso, digamos que obligatorio, del cubrebocas, pese a que la tienda ordena usarlo, la secretaria alcalde hizo caso omiso. Ahí están las imágenes, ahí está ella, sin cubrebocas. Describe el sitio de MX que así permaneció todo el tiempo en la tienda y que incluso cuando uno de los guardias de seguridad del supermercado la vio sin protección, le pidió que se cubriera nariz y boca. La nota de MX dice textual, la respuesta de la secretaria fue sonreír, fingir que se lo pondría y luego recorrer la tienda sin cubrebocas. Ahí está la imagen. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Por cierto, ella es quien cada semana en Palacio Nacional, frente al presidente López Obrador, presenta la lista de las empresas que no cumplen con las medidas para proteger la salud de empleados y consumidores. Ella. Y ahí está la imagen. Ella no predica con el ejemplo.